¿Dónde estás? Vení, hablemos. Hablemos tranquilos. ¿O quién habla, Seba? Estoy hablando con un lunar que hace un rato estaba en mi párpado, luego giró por el cuello y ahora debería estar en mi mejilla y no lo puedo ver. Pero, Eva, no tenés nada. Sí, tengo. Confía en mí, que recién estuve con él. ¡Ahí está en el cuello, Eva! ¡Ahí! ¡En la nariz! Ahí está. Discúlpeme, señor Punto. ¿Qué hace recorriendo toda mi cara? Jaja, que no me atrapan. Señor, ¿no vio un punto negro por acá? ¿Un punto negro? ¿Uno solo? No, vi un montón. Cientos, miles de puntos, y no solo negros. Puntos de todos los colores y de todas las nacionalidades. Tome, no es un punto, pero es un lindo regalo. ¿Para mí? Sí. Muchas gracias. Eva, mira el horizonte. Está lleno de puntos. ¿Cierto? Es como si todo estuviese hecho de puntitos, ¿no? ¿Estará ahí? ¿Quién? ¿Cómo quién? ¡El punto, Lucio! ¡El punto! ¡El puntito negro! ¡Vamos! ¡Lucio! ¡El punto se acaba de meter en la taza del señor! ¡El señor se lo va a tomar! Tranquila, Eva, tranquila. ¿Estás segura? Sí. Apúrate, Alberto, que se enfría. Mira, tenemos nuevos invitados. ¿Compartimos el té con ellos? ¿Quieren té, chicos? No, muchas gracias. Estamos buscando un punto negro, un puntito, que se acaba de meter en la taza del señor. ¿Un punto en mi taza? ¡Lo descubrieron! Puede jugar hacia la escondida, no se puede, no juego más. Es que todo está hecho de puntitos, Eva. Punto. Puntito. Ufa, ¿no jugamos más entonces? Ah, apareciste. Es que todos los puntitos vivimos acá y a mí a veces me gusta salir a pasear, jugar y saltar por ahí. ¡Uy, mi papá! ¿Dónde estabas? Te estuve buscando por todos lados. Había salido a jugar un rato. La próxima vez tenés que avisar que salís y podemos pasear juntos. Hola, ¿qué tal? Disculpen, yo soy el papá de Puntito. Mucho gusto. Encantada, señor. Eva, Lucio. Hola. Encantado. ¿Quieren pasear un poco? Les puedo mostrar otros lugares tan lindos como este. Sí, queremos. ¿No es cierto, Lucio? Sí, lo que usted diga. Vamos. Tengo mucho trabajo siendo punto. Voy donde mis amigos me necesiten. Acá, por ejemplo, el rectángulo me pidió que le ayudara a hacer un cuadrado. Buenas. Hola, punto. Qué bueno que llegaste. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. Hola, ¿y ustedes qué ven acá? Yo veo una cara con un solo ojo. Sí, y ahora que lo decís, yo veo la misma cara que vos. ¡Lo logramos! Allá abajo tengo otros amigos. ¿Y acá qué haces? Y acá estoy con otros amigos, el cuadrado, el triángulo y los rectángulos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Les gusta lo que armamos? Muchísimo. Vengan, sigamos. Les voy a mostrar que también puedo nadar. Soy un gran nadador.
explorador. Como vos, Eva. Sí, como yo. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Estamos en el mar, Eva. Qué lindo el mar, Lucio. ¿Y el punto dónde está? No sé. ¡Punto! ¡Punto! Estoy acá en el agua, acá con los peces. ¡Hola! Che, guarda que se viene una tormenta. Vamos, barco, apurate, que se va a largar a llover. Vamos, 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 Lucio. ¡Barco! ¡Barco! Acá mi trabajo es otro. Acá soy un sol negro. ¡Hola! ¡Ah, ahí estás! Te estaba extrañando sin vos y tu calorcito. Este lugar es un poco frío. Es que estoy haciendo muchas cosas. ¡Ah! Te presento a mis amigos, Eva y Lucrecio. Lucio, Lucio, me llamo Lucio. Perdóname, perdóname. Estamos paseando. ¿Vas con menos frío ahora? Sí, ahora ya estoy bien. Bueno, te dejo porque tengo que seguir paseando. Chao, Marta, nos vemos. Chao, Marta. Chao, chao. Chao, hasta luego. Bueno, y esta es mi familia. Hola, chicos, querida abuela. Les presento a Eva y a Lucio. Hola, ¿qué tal? Encantada. Buenas tardes. Qué linda familia, ¿eh? ¿Y los de colores quiénes son? El punto rojo es mi abuela. Y los cuadraditos son unos primos que vinieron de visita. Hola. ¿Y el blanquito quién es? Blanquito, blanquito, blanqui, blanqui, vení. ¡Qué lindo! Blanquito es un cachorro de triángulo que tenemos. Bueno, no, tranquilo. No, lengüetazo no. Eva, ayúdame. Bueno, nos tenemos que ir. Blanqui, nos tenemos que ir. A la cucha. Vamos, Lucio. Hasta luego, gracias. Eso que estás haciendo, Eva, es muy difícil. No, Lucio, es muy sencillo. Solo necesitas un papel, pinturas y tus dedos. ¿Los dedos? Pero me los voy a manchar todos. No, Lucio, después te los lavás. Tenés que probar la sensación de los dedos con la pintura. Y escúchame, ¿se puede pintar, por ejemplo, un árbol violeta? Por supuesto, mira. Y también podemos hacer unas flores amarillas. Es verdad, mira, quedaron re lindas. No, Eva, no, ¿qué vas a hacer? ¡No! ¡Socorro! Voy a pintar y vas a quedar como un arco iris. ¡Linda música, Eva! Sí. ¡Mira, Eva! Las notas musicales también tienen puntitos. Thank you.
Habitación 1520. Esta es tu habitación.